no solo este día, sino a lo largo del año. Sé que llamo y llamo y llamo y nunca hay una mala cara, nunca hay un no. Siempre hay un sí y nunca pide nada. Esta levantada va a ser amable y va por él. Lo quiero más al cielo que nunca. Amable. Chino, vamos a verlo, ¿eh? Al cielo con él, ¿eh? Vale, vale, vale. Fuera del palo. Todos por igual, valiente. ¡Ah, está ahí! ¡Gadefre! Ahora sí, poquito a poco, ¿eh? Paso característico en el andar de nuestro padre Jesús Nazareno. ¡Ciérdala! El bamboleo de su túnica. Llámate un poquito más. Asomándose ya. Bueno, llamadita a horas cortitas. A la madrugada del Viernes Santo. Paso, su madrugada. Atrás, su noche. Su jornada. Izquierda adelante poco a poco. Un poquito más. Izquierda adelante. Izquierda adelante. Esa izquierda adelante. Bueno, ahí hay que llevar. Un poquito más, Raúl. Bueno. Venga, de frente, poco a poco. Poco a poco de frente. Eso es. Derecha adelante. Bueno, llamaditas muy cortitas. Eso es, valiente. Así sale el señor. Poco a poco de frente. Sin correr, sin correr. Eso es, poco a poco. Ole, la gente buena. Derecha adelante. Derecha adelante. Un poquito más. Bueno. Eso es, valiente. Poco a poco con él. Poco a poco con él. Venga, siempre de frente. Poco a poco, derecha adelante. Bueno. Eso es, valiente. Así sale el señor. Eso es. Un poquito más, valiente, un poquito más. Bueno, no anda de frente. Pues se ha cumplido el rito y un año más, madrugada de Viernes Santo más, se produce esta fusión que ven, este momento en el que la imagen del Nazareno se entrega a los brazos de la ciudad, a este mar de personas que lo aguardan y que lo esperan para pasearlo ahora por las calles del centro histórico hasta que amanezca y se pueda compartir con él pasajes especiales a lo largo de su recorrido, pasajes que tanto recuerdan a la Huelva de otro tiempo, a la Huelva que no caduca, a la Huelva de siempre, que tantas veces se miró en este rostro de hombre doliente de Jesús Nazareno, ayudado en el peso de su cruz por el cirineo y la música de su banda de cornetas y tambores, la que lleva su nombre y la que con tanto mimo y celo prepara este momento y esta noche.
es de una piedad innegable. El rostro dulce a la vez que duro del señor Nazareno, del señor de Huelva, que es la devoción común de todos los cofrades y no cofrades también onubenses. Derroche auténtico de la banda de cornetas y tambores de nuestro padre Jesús Nazareno para saludar así a su señor en el inicio solo de un camino que va a ser intenso en momentos y en emociones para toda la ciudad, sin dejar de andar, terminando de dar la vuelta, vuelve a sonar otra marcha que se van a encadenar como si fuera un rosario de sinfonías que le van a acompañar en estos primeros compases de su recorrido por Huelva. Bueno, venga de frente. Andandito, ¿eh? Expresiones que lo dicen todo, como este rostro que ven emocionado mientras ve pasar ante sí un año más a nuestro padre Jesús Nazareno. Cuántas cosas se cumplen en esta noche tan especial y tan esperada, no solamente por sus hermanos, sino por Huelva en general, como digo, que tiene en el Señor, en el Nazareno, en esta imagen de Cristo, una de sus grandes devociones comunes.
Venga de frente con él, siempre de frente. La belleza, el paso sobre el que camina el señor, obra de los hermanos Caballero, tallado en madera de cedro real, en estilo barroco rocalla. Proyecto que se va culminando con esos faldones. Ya se estrenó en su día el delantero, este año se estrena el trasero, donde domina el escudo de Huelva, una obra preciosa de Concha Caro, diseñada por Enrique Vendal, artistas onubenses. Y en 2 años está previsto que se culminen los faldones de los costeros y queda así finalizada esta obra de arte, que es el paso sobre el que ya procesiona un año más nuestro padre Jesús Nazareno, el señor de Huelva, acompañado, como ven, de Simón de Cirene. Que no ha dejado de andar desde que ha salido. Todavía dura esa chicota que le ha permitido salir del templo y seguir recorriendo estos primeros metros. Nueva marcha de la banda de cornetas y tambores de la propia hermandad. Faldón delantero, bellísimo. Una obra que este año se prolonga, como decíamos, con el faldón trasero, que fue bendecido en la jornada de ayer por el propio obispo de la diócesis de Huelva, José Vilaplana Blasco.